El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Fundación Argentina de Nanotecnología, FAN, organizó la tercera edición del encuentro Nano-Mercosur 2011, Nanotecnología para la Industria y la Sociedad. Dicho encuentro contó con la presencia de reconocidos especialistas nacionales e internacionales y la participación de importantes empresas del Mercosur. Las actividades del encuentro incluyeron una feria de empresas e instituciones de investigación y desarrollo con capacidades y proyectos innovadores, además de un seminario internacional con temas claves para el desarrollo de estas tecnologías, organizado en paneles que trataron distintas temáticas. Hablamos con los organizadores, protagonistas y los expositores de este evento. La Fundación, en realidad, a través del Nano Mercosur, hace su máxima expresión, lo hace cada dos años, ya es la tercera reunión, de lo que es difusión de la nanotecnología. La nanotecnología es una ciencia de carácter horizontal que cubre todos los aspectos de la tecnología, por lo tanto es muy difícil de definir independientemente y para cada sector. Esto lleva a que los grupos que se presentan en nuestro Nano Mercosur son de los campos más diversos, porque la nanotecnología influye sobre los materiales, y los materiales está constituido todo lo que nos rodea, por lo tanto se supone que va a afectar todos los aspectos que tengan que ver con la vida cotidiana. Si bien la nanotecnología es revolucionaria por sí mismo, en realidad produce cambios incrementales. Vemos vehículos con pinturas de mejor calidad, vemos vehículos con paragolpes más livianos, ropa que no se mancha, es decir, modifica lo cotidiano, pero no lo cambia radicalmente, no hay nanoproductos en la calle. Quizá los dos aspectos más importantes donde la nanotecnología surge de acá y no de la reunión y surge de la realidad argentina también, son en lo que tiene que ver con la electrónica, microelectrónica. Nuestras computadoras ya tienen nanotecnología por sus dimensiones de los chips, y lo que tiene que ver con la medicina o los elementos fármacos aplicados a la medicina. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos médicos, porque tenemos muy buenos investigadores en ese campo, y ahí es donde los efectos van a llegar rápidamente a la sociedad. Este evento realmente nos pone muy contentos porque conseguimos juntar experiencias concretas. Lo que la sociedad está buscando ahora son experiencias concretas. Nadie duda de la importancia de la nanotecnología como palabra, como que nuestros científicos han alcanzado un muy buen nivel, tenemos una masa crítica en científicos, pero llegó el momento de poder encontrar aplicaciones concretas, que la sociedad los identifique en la calle, que pueda saber que eso podría ser nanotecnológico y que eso podríamos tener que ver nuestros científicos en eso. Se nos ocurrió entonces qué mejor que buscar las experiencias de otros países, cómo transfieren en otros países. Trajimos gente de Alemania, trajimos un argentino de Alemania que nos contó exactamente por qué lo premiaron con sus desarrollos en láser para materiales nanoestructurados. Trajimos a una persona del Fraunhofer, que es una institución de investigación aplicada de Alemania, donde cotidianamente hace microelectrónica para las industrias. También trajimos a investigadores mexicanos, que son la primera incubadora que yo conozco, no sé si en el mundo, pero por lo menos en América Latina, sobre nanotecnología, una incubadora dedicada especialmente a nanotecnología. ¿Por qué? Porque la nanotecnología es difícil de producir. Conceptualmente es simple de explicar por qué un producto mejora con nanotecnología. Nuestros investigadores pueden descubrir el porqué, pero la unión entre esos dos requiere de cierto aporte adicional, que justamente es lo que estamos tratando de aportar. Bueno, estamos acá en el evento Nano Mercosur 2011. Luego de una jornada muy fructífera, muy satisfechos con la concurrencia de público que viene tanto del sector público de investigación, distintas instituciones, como el sector privado. Hay muy pocas áreas de conocimiento en que uno tiene esta amalgama de tantas instituciones que históricamente han tenido un comportamiento bastante estanco en cuanto a su interacción, y el sector público, y el sector privado, digo. Y creo que esto es peculiar debido a la novedad de estas tecnologías. Hay gente joven, son empresas jóvenes, sin preconceptos, y esto facilita notablemente la interacción. La nanotecnología es extremadamente promisoria en cuanto a su contribución al sistema productivo, sobre todo en el área de las nuevas aleaciones, que a su vez van a tener un impacto muy importante en la industria metalúrgica en general, la maquinaria de todo tipo, la industria automotriz. Estamos apuntando a aleaciones mucho más livianas, más resistentes, que
tiene como consecuencia un mayor ahorro de energía, tema que es clave considerando la crisis energética que es previsible con el agotamiento de los combustibles fósiles y la imposibilidad de las energías renovables satisfacer plenamente esta demanda. Así que la nanotecnología está contribuyendo en el país al desarrollo de aplicaciones implementables por empresas nacionales. Esto es una característica que no todos los países tienen. Yo recordaba que estando en Inglaterra me decían que Argentina tiene la ventaja de tener un sector empresarial muy dinámico, innovador, capaz de aprovechar rápidamente los nuevos desarrollos, cosa que no ocurre en el continente europeo, donde muchas empresas se han sido transnacionalizadas y no existe el empresario innovador local. Esto es una ventaja competitiva que debemos aprovechar porque permite que las empresas locales ganen mercados, ganen competitividad, y por lo tanto generen trabajo decente en el país. Bueno, los premios se entrega la Fundación de Nanotecnología, hay distintas categorías, la divulgación de la nanotecnología, las empresas innovadoras, y algo que es muy importante, este premio del marco de los nanotecnólogos por un día, se entregan a chicos de colegios que han hecho algún trabajo relevante en materia de nanotecnología, estamos aportando fondos para la implementación de laboratorios en estas establecimientos, y nos parece muy importante atraer vocaciones a través de estos programas. El país necesita mucho más químicos, físicos, computadores, ingenieros en general, para implementar este modelo productivo que da mayor valor agregado a los bienes y servicios que se producen en el país. Eso necesita de mayor número de profesionales en las áreas tecnológicas y las vocaciones se determinan en la escuela. Y por eso nos parece muy importante llegar con estos premios a fomentar el interés de estos chicos por carreras científico-tecnológicas. Centro de investigación está en la ciudad de Campanas, en la provincia de Buenos Aires. Tenemos más de 100 investigadores trabajando. Estamos acá en la Nano Mercosur, pues fuimos invitados, dado que nuestro centro de investigación trabaja en nanotecnología. Creemos que la nanotecnología es una realidad aplicable a nuestra industria, que es la fabricación de tubos. De hecho, tenemos una serie de proyectos que involucran nanotecnología en curso y algunos ya en funcionamiento y algunos que van a ser implementados en breve. Tenaris tiene un programa de Global Trainees, es un programa de jóvenes profesionales, donde es un programa de reclutamiento de jóvenes profesionales, que tenemos todo un programa de entrenamiento. Estos jóvenes profesionales durante 2 años son entrenados en las tecnologías y en las prácticas de la compañía. El programa pueden acceder anotándose en www.tenaris.com/careers, C-A-R-E-E-R-S, carreras en inglés.com. Uno de los servicios que tiene la Universidad Nacional del Litoral es, a través del Centro de Experimentaciones Biológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias, es brindar una plataforma tecnológica para el análisis de lo que son nanofármacos y productos derivados de la nanotecnología que están destinados a su uso en medicina humana. Básicamente el desarrollo integral de pruebas biológicas para probar esos productos. Nanotec es una empresa de nanotecnología argentina. Participamos y apoyamos a la FAN desde... Esta es la tercera vez que participamos en esta feria y hemos participado también en Brasil. La empresa desarrolla sus propios nanomateriales para aplicaciones diversas como estabilizadores de suelo, pinturas antimicrobiales, telas, para tratamiento de infecciones y telas también para vestimentas en general. Es una empresa que tiene 6 años, participan científicos que han sido miembros del CONICET y otros técnicos y científicos que están haciendo distintos doctorados.